niña pareja. Bueno, por cierto, a nivel político, como lo dijimos nosotros en nuestra columna, la esposa de Solórzano, de perdón, de Superlano, va a ser la candidata en Barinas. A mí me parece que había, a mí me parece, es decir, yo entiendo la decisión, porque lo mismo sucedió con Escarano en San Diego, lo mismo pasó con Rosales. En el 2017, Rosales se iba a enfrentar a Juan Pablo Juanipa y creo que lo hubiera ganado Rosales. No pudo porque Arias, en una confabulación allí con una gente de Primero Justicia, le inventaron una broma ahí y Rosales no pudo ser candidato en esa, en ese proceso anterior, el 2017, pero antes de diciembre. Y fue Evelyn, la esposa, que era alcaldesa. Después de Manuel vino ella, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Después, o sea, y ahora esta situación, eso ha pasado otras veces. Y yo a veces entiendo porque juegan al apellido, a la figura, pero no sé, me da la impresión que el resultado, en Barinas hay un rollo, en Barinas hay un rollo, porque en Barinas, Maduro, que creen que es bruto, no, no será el de la super comiquita esa, el super bigote, no será el super bigote. O será el superbigote nada más para él. Pero Maduro no es tan bruto, o sea, no es culto, pero bruto no es. Acabó con Diosdado, en Omnipotens Patris Spiritus Sancti. Lo tiene ido a menos. En Honduras también ganó la esposa de Zelaya, fíjate tú, es verdad, buen apunte ese, Alberto. Y les comentaba que, oye, se me fue el hilo, ya te he perdido. Bueno, de que las elecciones de las mujeres candidatas en Barinas, Maduro acabó con Diosdado, le acabó casi todos los candidatos, creo que no le quedó vivo ninguno, le quedaría el del estado Monagas, que no sé si es de él, pero también acabó con la familia Chávez. El rollo ahí es de la familia Chávez, no es culto, pero bruto no es, exacto. El rollo es de la familia Chávez y de Diosdado contra Nicolás. Porque Argeni Chávez dijo que no quería ser candidato y me pareció que es una medida moral, o sea, por moral, después de haber salido derrotado, porque ciertamente él salió derrotado, yo creo que por moral está bien que no vaya de candidato. El problema es a quién pone el chavismo. Yo también he dicho que el PSV de repente puede decirle al tipo que usted tiene que ser candidato, porque Argeni Chávez le salió a decir a Diosdado que el candidato lo pone en la dirección, no Maduro, sino la dirección política del PSOE. O sea, el chavismo tiene ahí un fuerte problema interno. Me dice Maduro es ultra astuto. Bueno, fue canciller y algo le quedó de la manipulación, además. Y los cubanos son, los castristas son especialistas en eso. Leyvi Hernández, saludo. Adolfo Naveda nos dice, Ángel, ¿qué opina de la nueva misión del gobierno? Se llama Metro Adentro. Sí, chicos, metro adentro y metro afuera. Porque es que él todo así. Y entonces después dijo que se le salió Ángel el Zulia sin recolección de viaje en el puente. Sí, pero ya sé que estoy tratando varios temas. Lo de Maduro, eso es una manera de él conectarse con la gente. Cuando él dijo metro adentro, metro afuera, y dice que se le chipoteó ahí, que se le es un chinazo. Pero aún el Zulia, miren, vamos a estar claro de algo, Alberto, y está abierto el derecho de palabra para el que quiera hablar, porque la idea es que hablemos todos. La gente no votó por puentes, peajes, no, no, la gente votó por el problema eléctrico. Yo creo que vamos a ser honestos, Omar pierde en castigo a la gestión nacional y a la gestión regional. Pero sobre todo por el tema eléctrico, el tema de la gasolina, el tema del agua. Esos tres problemas ahorita pareciera que están medio arreglados. Me dicen que hay gasolina de sobra en Maracaibo ahorita, porque además llegó un cuarto tanquero iraní con más de 2 millones de litros y además con insumos, los elementos estos para la refinería. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, y que también el problema eléctrico ha bajado, que llegó agua, mucha agua. Ahora, el problema es que se mantenga el servicio. Si a Manuel Rosales, dentro de eso que él habló con Nicolás en privado, porque él habló en privado con Nicolás, después hablaron en grupo,
es que el que haya ganado Manuel no garantiza que el problema de electricidad se vaya a arreglar. Bueno, eso sí es un problema que tiene que ver Rosales, porque la gente votó en castigo por el problema eléctrico, fundamentalmente, fundamentalmente. Eso sí, ahora, si el problema eléctrico se mantiene más o menos, ahorita en diciembre a lo mejor no es una buena medición, porque en diciembre baja un pelo toda la temperatura. Si el problema eléctrico se medio resuelve y el problema de la gasolina se resuelve, no importa que no le den viaje a Manuel. Manuel sabe cómo manejar el poder, es astuto, sabe de cómo cumplirle a la gente. Igual que hoy vi que el alcalde salió a recoger la basura en Maracaibo. El problema no es recogerla hoy. Yo no, o sea, ese es mi problema. Yo no creo en el populismo. Eso que hicieron hoy es populismo. El problema son los próximos días cuando la basura aumente y no haya capacidad para pagar los camiones, para pagar sueldos y salarios, para mantener óptimo el servicio. Igual en San Francisco. Usted aquí en Miami ve, bueno, Alberto tiene más años que yo acá, cómo la recolección de basura es estricta y además son los ciudadanos. Tú no puedes ponerle al ciudadano ahorita a reciclar. El reciclaje no es malo, a pesar de lo que dicen algunos que es un negocio y tal. Difiero, sin plata no hay continuación de pago. Bueno, claro, por eso es que te estoy diciendo que por ejemplo, el tema de los salarios públicos es importante. Ahora, si ya tú tienes resuelto el tema eléctrico y el tema de la gasolina, por lo menos estás en condiciones más o menos buenas para poder inventar algo para resolver el tema económico. No estoy diciendo que es óptimo. Ahora, porque el problema de los viajes y todas esas cosas, que allá hay mucha corrupción de los chavistas y de los no chavistas y de los contratistas que echan una capa de asfalto. Contratan por una capa de asfalto de 3, 4 pulgadas, no sé cuántas pulgadas, y meten media pulgada. Siempre ha habido trampa en eso, porque los peajes no se manejan como se manejan los peajes en el mundo. En Miami se pagan impuestos para eso, pero no son tan altos, no es. Los impuestos aquí no son tan altos como la gente cree. Son altos para los venezolanos que no estamos acostumbrados, pero no son tan altos y además el buen servicio. Aquí no te falla la electricidad. Miren, aquí en donde yo vivo, en estos días, no hace como dos meses, hubo un bajón de 10 segundos y mi mente, inmediatamente cuando se fue como 10, 14 segundos, yo pensé en Maracaibo. Inmediatamente la mente me llevó a pensar en Maracaibo. Se paga el servicio, pero se cumple. El problema es que en Maracaibo, por ejemplo, ahora pretenden cobrarlo con los impuestos municipales, son muy altos para los servicios que presta la alcaldía. Ojalá eso cambie con Rafael Ramírez. Yo no quiero todavía emitir juicios de valor porque van empezando. Tanto Ramírez como Fernández como Rosales. La gente le va a dar un mes y medio. Eso de 90 días no. Si al mes, un mes y medio, la gente no ve soluciones, la gente va a empezar a decir y no arranca. Y no arranca el tipo. El problema de electricidad, quien debe resolverlo es el gobierno nacional. Claro, ese fue el error de Omar. Asumió un problema que no es de él. Miren, yo he hablado con gente que sabe del tema eléctrico, Víctor. Y vuelvo y repito, los que quieran hablar, está abierto el derecho de palabra para hablar. Y me han dicho que mínimo, para medio emparapetar el problema eléctrico, sobre todo en el Zulia, donde la generación se ha ido al piso, $1,000,000,000. ¿Quién los tiene ahorita? Un transformador al mayor vale $2,000. Y ustedes saben que en Venezuela se roban también los transformadores. Ángel, le recomiendo una gaita a todos tus seguidores y para ti se llama Todos Están Afuera. Vamos a buscarla. Ya la vamos a buscar, Adolfo. Ya la vamos a buscar. Si ya está en YouTube, yo siempre he dicho que lo que no existe en YouTube no existe. Mientras no se pague por los servicios no se va a solucionar. Hay que privatizar. Sí, pero tiene que ser un proceso gradual. Tiene que ser un proceso gradual porque tú no le puedes meter a la gente eso así. A mí me pasó aquí también en Nueva York, se fue la electricidad y me frustré por unos segundos y lo que estaban haciendo era servicio a los postes. Sí, Jairo. Todos, sí, pero los países que se ofrecieron para resolver el problema no fue de tanto así. Parece que el proyecto que había para ser pagado por la Corporación Andina de Fomento tenía fallas, ¿no? Danilo y Astolfo David Romero. Danilo canta ese. Saludos, hermano de Ciudad Ojeda. Saludos a Sonia. Somos Noticias Col. Antes de cobrarle a la gente que cambiara el gobierno nacional y... No, es que vamos a estar claros. Mientras
la mentalidad castrocomunista esté allí en el poder, estamos mal. Oye, tremenda gaita. Yo de verdad que no me gusta escuchar ese tipo de gaita porque a uno se le pone el corazón chiquitico, escuchar esa gaita. Duro, duro. No, emigrar no es fácil. Y no lo hicimos por gusto, como muchos creen, ¿no? En mi caso, la persecución, 34 veces cerrados en radio, televisión, amenaza. No me gusta hablar de eso, pero es duro, es duro, es duro. Y aquí uno los ve, los zulianos, los valencianos, los margarita, hasta margariteños. En estos días me encontré tremenda gaita, Adolfo. El señor Pablo Rafael González, saludos, señor Pablo, el hombre que quiere ser presidente para cambiar este país. Pablo tiene unas muy buenas ideas a nivel económico. Lo único que extraño, doctor, es el calor de mi Maracaibo. Acá en Atlanta, mucho frío, sí, está haciendo frío. Fíjate que hay una cita en economía que siempre dicen, es la economía, estúpido, es la economía. Y es verdad, el tema de Venezuela es la economía, porque todo lo demás viene por añadidura. Los servicios. Yo, por ejemplo, yo quisiera, Rosales no va a venir a mi programa, evidentemente que no va a venir, porque Rosales está acostumbrado a ir a los programas donde le digan qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, y conmigo no lo va a lograr nadie. El que viene a mi programa tiene que someterse a las preguntas con mucho respeto, porque tampoco invitamos a nadie para incomodarlo o para ofenderlo, pero hay que hacer las preguntas. Yo le quisiera preguntar a Rosales, ¿cómo va a resolver el problema de la inseguridad con una policía que gana apenas $4 o $6 al mes? ¿Qué creen ustedes que hacen los policías para sobrevivir? ¿Qué creen ustedes que hacen? ¿Robar? ¿Matraquear? ¿Atracar? O robar, pues, que es el término jurídico exacto. Y eso también se lo quisiera hacer a Rafael Ramírez y a Gustavo Fernández. Nadie quiere trabajar ya en la administración pública, salvo que sea para robar. ¿Por qué? Porque antes uno trabajaba en la administración pública por el seguro. Los salarios no eran buenos, pero el seguro era bueno. Ahora, ni los policías que arriesgan su vida tienen seguro bueno. Ni los policías. Emiro, mi hermano Emiro, saludos. ¿Cuál es el rollo, Emiro? Es una página, un portal que tiene Emiro. Estoy tomando agüita, agüita fría. Yo no tomo agua fría, siempre la tomo a temperatura ambiente. Y hoy la idea era compartir con un viejo parra, pero la tensión se nos subió. Entonces esos son temas, mire, estoy viendo, hay que cambiar la mentalidad. Es que mira, Calderón Berti decía en unas sabias palabras, ese es un hombre que merece ser presidente, lo digo así. Nerio Enrique, saludo, Nerio. Calderón Berti, un tipo que merece ser presidente. Primero tiene mucho billete. Saludos, y donde está Galicia está la noticia. Vi tu entrevista con Capriles. Ojalá Capriles me diera una entrevista, a mí no me la va a dar. Después del bombonazo ese que le lanzó Leopoldo López, ¿no? Ahí se están matando por la presidencia. Por ejemplo, Calderón Berti, un tipo de edad, pero que tiene unas ideas, tiene una conducta moral. Y Calderón Berti dice que el mayor daño que ha hecho la revolución disquebonista es el daño mental, el daño psicológico. Los venezolanos tenemos que cambiar. Aquí en Miami, que fue embajador en Colombia, tapó todo. No, no tapó todo. Él dijo, lo que pasa es que él utilizó los canales regulares y no le prestaron atención. Y fíjate, Superlano está implicado en lo del Cucutazo y ahí está de candidato y ganó. Lo más triste de Superlano, que vamos a estar claros, ganó el tipo, ganó. Entonces también la gente, hay que enseñar a la gente, lo que le estaba diciendo, la gente votó pero no eligió, la gente no sabe por quién votó. Mire, en diciembre del año pasado, Rafael Ramírez ni pensaba en ser alcalde, ni le pasaba por su mente, hoy es alcalde. Y así muchos que están de concejales, hay concejales en Maracaibo que están sin votos, con partidos desaparecidos y tienen representación. Eso es increíble. Entonces eso no ayuda a la democracia. Le decía que el problema mental, fíjese, aquí en Miami, en Estados Unidos, uno lo ve. Yo viví hace 20 años, viví en Utah. Y cómo en los puestos de minusválidos, los venezolanos llegan y se meten. Eso nada más se ve en los venezolanos. También se ven algunos colombianos o cubanos, pero muy poco. La basura la quieren dejar en Colabés porque es un problema mental. Y con esto de la frontera, se ha venido cantidad de malandros por México que ustedes no tienen una idea. Ángel, ¿qué opinas de ver a Antonio Ledezma como un posible candidato? Antonio es amigo mío, pero Antonio es un campeón sin corona. Antonio no. El problema de Antonio, mire, yo respeto mucho
Creo que es Calderón un extraordinario candidato y para liderizar la transición, Iván Simonovic es un tipo también que me quito el sombrero ante él, de verdad. Sé que está aquí en Miami, te he visto con él varias veces. Mira, yo a Antonio Ledezma lo respeto mucho, le tengo mucho cariño, a veces hablamos. No así en otras partes de Utah. No, sí se ve, porque los venezolanos ahora están en Texas, están en Utah. En Utah está una colonia venezolana grandísima, en donde yo he visto menos colonias en California, y sin embargo, ¿no? En Nueva York hay mucho también venezolano, en Atlanta. Mira, hay que hacer músculo. O sea, el problema en Venezuela es que los políticos tienen que hacer músculo, están desconectados. La generación Z, los millennials, no conocen a los políticos, hablan como si hablaran en otro idioma. Entonces algunos dicen, mira, pero es que Manuel sacó el 56% y la Cava sacó el 50 y tanto%. Sí, un 56 de apenas un 30 y pico que fue a votar. Saquen los números así. Eso es mentira que votó el 40 y pico%. Esos son números maquillados del CNE. Saludos, Jesús, saludos. Aquí dice Jesús 545812. La abstención fue altísima. Ahora, ciertamente, la abstención tiene un ingrediente de unidad. Desde 1998, nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo. ¿Sabes qué yo decía, no? Saludos desde Medellín, saludos. Ahí tengo yo un gran amigo, no he hablado con él, Ali. Me encanta Medellín y la mujer de Medellín, bellísima. Con una mano saludando y con la otra quitándole competencia a Rosales. Sí, bueno, porque, ¿cómo es que dicen? Así paga el diablo, ¿no? Para que ustedes vean cómo son las cosas. No quería hablar mucho de política, pero hoy te hice publicidad en mi programa. Gracias, Jesús. Gracias, de verdad. Mira. Yo les decía que la desconexión, tenemos el problema de unidad, es grave, ¿no? No, hay que hacer un evento, y a mí se me ocurría hacer un evento donde asistieran la minoría que es ahorita en este momento el G4, MUD, los radicales, o sea, los que se dicen ser oposición en Venezuela son minorías. El 90% del país es opositor, pero la minoría está representada en los partidos. Ahí está Johan Flores. Las nuevas generaciones deben estar capacitadas y formadas para afrontarlo. Y no solamente capacitadas y formadas, sino mentalizadas, Johan. Mira, entonces, hacer un evento donde esté toda la representación de la oposición, los alacranes, la alianza, todo, todo, todo. Los periodistas, los opinadores, los influencers, todo. Y que nos digamos todo con comas, puntos, pelos y señal. Que pasemos 3, 4 días encerrados. Ojalá yo tuviera para financiar un evento de eso. Pero que nos digamos todo. Porque la verdad verdadera es que aquí hay gente que ha negociado con el chavismo, que está arrodillada en el chavismo para ser candidatos presidenciales en el 2024. Porque lo que los mueve es el billete. Ser político en Venezuela es sinónimo de hacerse rico. Y usted no ve a los líderes opositores padeciendo y sufriendo como sufre el huevón en la calle. Esa es la verdad. Esa es la verdad que no se dice. Se habla de, mira, que el venezolano pasa 3 días. ¿Cuándo coño tú echaste gasolina? ¿Cuándo coño a ti se te va la electricidad? ¿Cuándo coño tú no has tenido para pagar un camión de agua? El pelao sí. El pobre sí. Tú tienes guardaespaldas, seguridad. Pero salgan a la calle y hablen con la gente. Ay, se me va a subir la tensión, hermano. A calzón quitado. Así es, ese Wilmer Suárez, por cierto, está aquí en Miami, tengo tiempo que no hablo con. Estaba viendo por aquí, hay un temita que a mí me gusta mucho, ¿no? Vamos, así mismo hay que hablarle claro a la gente. Claro, porque es que la gente es estúpida y cae. La gente cae. Porque la gente en Venezuela es amable y atiende a los políticos. Ustedes ahora tienen que empezar a contarle los días a los electos. No, momentico. Tú me dijiste que me ibas a resolver. A mis cojones si te desbancaron la gobernación o las alcaldías o si se lleva. Tú sabías en lo que te metías. Y tú me prometiste a mí esa verga y tienes que cumplirme. Eso tiene que ser así. Hablarle, no le, ¿hasta cuándo le decimos mentira a la gente? Por eso es que a veces la gente conmigo tiene problemas porque yo soy caiga quien caiga. Y esto que les digo a los políticos de oposición, porque ya con los chavistas no voy a perder tiempo. Esos no van a cambiar porque están podridos de billetes. Y eso los mueve es el poder, no la popularidad. Cuando la oposición tenga un candidato unitario que sume votos,
del chavismo, ahí es cuando se gana. Pero fíjate que el chavista es venezolano, el voto chavista es venezolano, y ese se capta rapidísimo. A la gente se le olvida todo. Fíjate que Superman es candidato después del show de puta, y así es, Superlano, así es. Así es, se olvidó, y hasta el amigo se murió por Burundanga. Y dicen Burundanga, a lo mejor fue otra cosa, ¿entiendes? Entonces, yo de verdad, a veces me asombro, ¿no? Cómo la gente olvida las cosas, de verdad. Ya estamos avanzando en el tiempo. Les iba a colocar un temita que me gusta mucho, lo estaba escuchando, porque aquí no solo... ¿Cómo van las águilas, chicos? No me habla nadie de las águilas. Yo soy tigrero, por si acaso. Pero ¿cómo van las águilas? No me dicen ahora. Super, no, díganme lo de Super Bigote. Mire, yo les voy a decir algo, ¿no? Que lo he dicho varias veces. Mi profesor de finanzas públicas, el Loco Romero, me decía, Ángel, en la administración pública, yo estaba en la administración pública, acuérdate de esto, se puede cometer errores, pero no hacer el ridículo. Oye, qué lástima que Maduro no estudió, chico, porque le hubiera dicho eso a Romero. Buenas noches, Ángel, el alcalde interino y los concejales no quieren entregar las instalaciones de la Cámara Municipal del municipio de La Cañada de Urdaneta ni de la alcaldía. ¡Que sesionen en la calle, hermano! ¡No se maten por una sede! ¡No se maten por eso! ¡Vayan con la gente! Debajo de una mata pueden legislar, pueden operar. No es que ahora tiene que ser una oficina, un escritorio, no. A ellos no los votaron para que estuvieran en un escritorio, para que estén en la calle con la gente. ¿Y cómo van con el revocatorio? Bueno, si usted está viendo lo que está pasando, saludos a Fran Llamarte, si usted está viendo lo que está pasando en Barinas, imagínese usted lo que va a pasar en un revocatorio. Ahí se las dejo. Las águilas están últimas, pero tranquilo, dice Adolfo Naveda, el CNE les va a levantar la mano. Esa es la única manera, que las águilas son como las hallacas, llegan hasta diciembre, así dice. Entonces, empecemos por allí. ¿Quién financia participar en políticas? ¿Y quién financia los partidos? ¿Quién financia los candidatos? ¿Los contratistas? ¿Y qué buscan los contratistas? Billetes. Y el contratista venezolano lo que quiere es que le salga más barato y meter elementos de mala calidad. Luis Rivas, yo por Rosales no salgo a votar. No, yo no sé si... es decir, Rosales tiene en este momento que demostrar que ha cambiado y que puede. Eso es lo más importante. Ahora, yo no me quiero apresurar a criticar a Ángel. Manuel no va a ser candidato, jefe de campaña de Capriles. No creo, Capriles está demasiado devaluado, de verdad. Las posturas de Capriles son inexplicables. Fíjense, en campaña pidió primarias en todas partes, menos en el Zulia, menos en Maracaibo. No hizo falta, por el voto tuvo. Pero lo normal es que los políticos se cuenten, eso no se nos puede olvidar. Entonces yo no sé, pero vuelvo y repito, vamos a ver qué hace Rosales en los próximos 3 meses, vamos a ver qué hace Rafael Ramírez, vamos a ver qué hace Gustavo Fernández. Uno está obligado a colaborar con ellos hasta donde lo escuchen a uno y a decirle las cosas que deben mejorar. Y si lo hacen bien, chévere, machete, por ahí nos anotamos todo, así de simple, por ahí nos vamos todos. Bueno, señores, yo iba a hacer otras cosas hoy, pero lamentablemente la atención me fregó. Espacio Familiar se unió. Oye, yo no sé si la gente de avilaradioonline.com nos estaba transmitiendo. Me perdonan las malas palabras, pero a veces a la gente hay que hablarle un poquito claro, como en cristiano venezolano, ¿no? No sé si la gente nos estaba retransmitiendo, a Joel nos estaba retransmitiendo, ¿no? De verdad. Tu opinión de Guaidó, se le acabó el tiempo hace mucho. Ahora, miren, ¿qué hacía Guaidó? Es que Dios mío, ¿qué hacía Guaidó en Barinas? Si él dice que él es presidente, y él dice que ese presidente es ilegal, y que esa Asamblea Nacional es ilegal. ¿Quién convocó esas elecciones? Un CNE designado por una Asamblea Nacional Constituyente chavista que toda la oposición decía que era ilegal, y con el visto bueno del presidente Nicolás Maduro para ello. Entonces, ¿qué hacías tú allí? Ese es el problema. Este muchacho no da pie con bola, tiene que ser coherente. Él dijo que iba a recorrer el país, no, donde fue Favarina por su pupilo, pero se olvidó del resto del país. En Venezuela hay que retomar la protesta, pero no al estilo viejo. No, no es decirle a la gente, vaya, es salir uno adelante. Ese es el problema, los muertos y los presos. Nadie habló, fíjese, los candidatos que ganaron,
Lo que pasa es que el gobierno interino quiere vivir de las empresas que hoy tiene en sus manos, y entre eso Leopoldo López dice Amesti 1992. Los candidatos que ganaron no dijeron nada, nada. Cállate boca, ciérrate pico, hagas el silencio, silencio se hizo del proceso en la Corte Penal Internacional. No dijeron nada ni han dicho nada de los presos políticos, 258 presos políticos. No dijeron nada de la captura de Alex Saab. No dijeron nada de la captura del Pollo Carvajal. No dijeron nada de la captura de la secretaria de Chávez. Cállate boca, ciérrate pico. No han sido solidarios. Ni siquiera con Superlano, que independientemente que a mí no me caiga bien el tipo y sobran razones para eso, el tipo ganó. No los he visto. Entonces, así no se puede rescatar una opinión pública. Así no se puede rescatar un movimiento. Ojalá, yo en el Zulia está llegando gasolina, ojalá se mantenga. Y entonces por allá los alcaldes de que sacaron el partido este hijo de Primero Justicia, el clon de Primero Justicia, Fuerza Vecinal, entonces en el este de Caracas, donde menos fue a votar la gente, fue en el este de Caracas. ¿Qué les parece? Fue mayor la abstención. Entonces Gustavo Duque también quiere ser candidato presidencial. Y ahí está Morel Rodríguez en Margarita. Todo depende de tierra. ¿Qué va a hacer Morel? ¿Qué va a hacer? ¿Le van a regresar el ferry por lo menos? ¿Cómo va a ser para resolver el tema eléctrico en Margarita? El tema grave en Margarita del agua. No dicen nada de los presos que con boleta de excarcelación no lo sueltan. Así es Luisito. Luisito es un excelente chef de Margarita, por cierto, ¿no? Los que vayan a Margarita, llamen a Luis Rivas. Tremendo chef. Yo soy opositor 100%, pero el liderazgo opositor desde abajo hacia arriba tiene que ser electo por elecciones primarias. Claro, que participen todos. También la gente de María Corina. Y el que perdió, perdió. Y aceptó al otro. Ahora, Stalin, botaste la bola, hermano. Stalin planteó que fuera el CNI. No, no. Entonces, yo de verdad a veces no sé para quién juega la gente. De verdad que no lo sé. Y la novela del pollo, si el, ¿sabes lo que pasa? Aquí entre nos, no vayan a decir nada. Si el pollo hablara, si el pollo hablara. Saludos, Alexis Artiga. Este Alexis es del Nuevo Tiempo. Oye, bastante gente del Nuevo Tiempo está aquí en Miami. En estos días me atendió en los teléfonos un muchacho también del Nuevo Tiempo y me resolvió el problema. En Verizon me resolvió un problema. Y Alberto Fonseca también fue militante de un Nuevo Tiempo. Muchos en Orlando también. Allá está Gerardo Antunes. Está también este muchachito de que trabajaba en organización. O Torres, ¿es verdad el enfrentamiento en Caldera? Sí, pero no fue que se cayeron a puños, no, no. Saludos a Juan Carlos Fernández. Bueno, Juan Carlos, no te pierdas, hermano. Usted todavía tiene un futuro. Solo se equivoca el que hace. El que no hace no se puede equivocar. Y yo no creo, mire, hablando del tema de Juan Carlos, hace que ya quedan pocos minutos. Yo creo que ya llevamos cerca de una hora. Juan Carlos no se equivocó en muchas de las cosas que dijo. Juan Carlos pidió primarias y no le dieron primarias. Y vamos a estar claros, Rafael Ramírez gana por el voto. Yo no voy ahora a decir lo que dije antes, pero eso no debe volver a pasar. Igual como Juan Pablo Juanipa, que felicita a Rafael Ramírez como alcalde y no reconoce el Consejo Nacional Electoral, y eso sí es válido para él. Así es. Es más, Juan Pablo Juanipa no caminó con Rafael Ramírez. A última hora salió por ahí apoyándolo, porque decía que no había condiciones. Y ahí está disfrutando, ya se instalaron en la alcaldía. ¿Ve? Entonces, esas contradicciones nos hacen daño como pueblo, nos hacen daño. Y yo, para terminar, les digo, mucha gente a veces a uno le dice, ah, porque ustedes están en Miami. Bueno, Juan Carlos vive aquí, aquí es duro, duro. Es más, yo tengo que confesarle que yo no sé si yo me tenga que regresar, porque yo aquí no puedo hacer cosas que cuando emigré la primera vez las pude hacer, ahora no las puedo hacer por factor de edad, de salud. No es fácil, no es fácil. Y todos esos venezolanos están dispuestos a regresar, pero les doy esta perla. ¿Por qué nadie planteó que los que están afuera votemos? Que los que estamos afuera votemos, para que vean ustedes cómo les cambia el humor a los del chavismo y los de la oposición.